favor! ¿Qué haces con este imbécil? Perdóneme, señorita, no pude evitarlo. Más imbécil es el que reniega de su sangre, David. ¡No, David! Te pedí que te alejaras de Valentina. Así que ahora mismo vas a saber lo que es enfrentarte a un Beltrán. ¡Qué son suaves! ¡Ya! Si el problema es tu nuevo apellido, David, te lo voy a partir en dos. ¡Ya! ¡Maximiliano! ¡No! ¡No, ya no se peleen, por favor! ¡Señor David! ¡Por favor, ya no peleen! ¡Señorita David, por favor! ¡Por favor, ya cálmese! ¡Ey, no te metas, señorita Metiche! ¿Por qué mejor no te largas? ¿Qué, tu abuela no te enseñó a respetar a las damas, David? Sí, sí me enseñó. Y por lo mismo vas a aprender a respetar a las mujeres de esta casa. Tu abuela no me importa, pero Valentina y yo nos queremos. Así te lo tienes que aguantar. No me voy a aguantar, primero te rompo la cara. ¡No, por favor! ¡Ayúdame! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te subieron con su familia? Yo no, pero a tu sobrino se le subió lo Beltrán. Claro que no, esté degenerado que se quiere aprovechar de Valentina. Bueno, ya cállense todos, ya. ¿Sí? Max, es mejor que te vayas a tu casa, ¿sí? Sí, mejor me voy. Porque me da asco este cobarde que reniega de su apellido. Maldito apellido y maldita herencia. Ya, suficiente. Ey, ¿qué pasa? ¡Ya! ¡Max! A tu casa, ¿sí? No llores, Val. Me voy. Lo hago por ti, ¿sí, mi amor?